Gustavo, a los tiempos. Feliz año. Feliz año también. En lo que sea posible. En lo que sea posible, sí. La palabra feliz. Decía yo en la introducción que es evidente que los congresistas, y creo que el gobierno también, más el Congreso que el gobierno, se quieren quedar, ¿no? Están buscando la manera de quedarse. Porque además falta una votación para el adelanto de las elecciones. Pero la realidad es su principal obstáculo, ¿no? ¿Tú crees que puedan quedarse? ¿O qué puede provocar esta lista de gestos y de señas que están dando? Mira, si tú ves lo que ha pasado durante los años, lo que en IDL Reporteros, en la última nota del año, definimos como la temporada más oscura de esta larga serie de cuándo y cómo se jodió el Perú, hay muchas cosas que no se consideraban posibles y que resultaron, pese a todo, posibles. Pero en esta circunstancia en concreto, cuando tú ves de un lado, estuve escuchando un poco las palabras encoladas de Otárola ahí con Acción Popular, básicamente como hablando dentro en un país irreal, y cuando tú contrastas esos supuestos diálogos dentro de un escenario muy confuso y con varios misterios, y del otro lado es lo que está pasando en la calle, en las provincias y todo eso, tú tienes la sensación de que hay una esquizofrenia. Hay realmente una esquizofrenia. Una bipolaridad. Pues yo diría de que hay dos realidades que están enfrentándose, chocando, pero a la vez la representación de esas realidades en toda la verbalidad de las mismas es totalmente esquizofrénica. Y veía un poco lo que estaba hablando Otárola de las obras que se van a hacer y todo eso, que todo aquello que estuvo diciendo tenía que partir de una premisa, de que hay una paz social básica. Y esa paz social, obviamente, no la hay. Y en ese contexto se está buscando de organizar un gobierno que ahora está hablando, y en principio suena muy bien, muy bien. Que tengan relaciones armónicas con los otros poderes, con el Congreso en especial y todo eso. Pero si tú ves de que el pie de fuerza que está detrás de toda esta construcción política es el Congreso, que es la institución más despreciada en el país en este momento, y uno de los congresos con peor nivel de aprobación o mayor nivel de desaprobación en la historia del país, entonces tú te das cuenta de que todo esto está construido sobre bases realmente endebles. Y que dentro de eso, digamos, un gobierno con una presidenta supuestamente domesticada, que busque constantemente estarle haciendo zalemas a quienes siente que son los que tienen realmente el poder, no tiene una buena perspectiva. Como lo dijimos también en ese mismo editorial, la posibilidad que tiene Boluarte, que no hay que olvidarlo, ella procede del gobierno de Castillo, fue ministra, si no me equivoco, desde el comienzo hasta el final. No solo ministra, sino fue elegida en la boleta, es decir, fue elegida, fue la democrática, sí. O educación cívica, cuando sí. Votas por presidente y vicepresidentes. Y además de eso, votó. Claro, y además de eso anteriormente, pues tuvo una labor importante en Perú Libre, y todo aquello. Sí. Entonces, considerar como que todo eso no existió y de que solamente fue Castillo y la Mancha Chotana y los demás agregados dentro de ese gobierno de verdaderamente inédita incompetencia, de ese gobierno de pirañas. Entonces, de que no hubo otra cosa, pero y de que ahora ella está en las mejores relaciones con la gente que hasta hace muy poco le estaba preparando todas las cuestiones leguleyas para sacarla por el asunto del Club Apurímac. Bueno, eso significa realmente de que hay un... eso puede significar un conjunto de interpretaciones. Pero la más probable es de que ha habido acuerdos previos a la toma del poder, de que hay un cierto tipo de guión que se está buscando de seguir y que ese guión no considera para nada el efecto de la reacción de la gente ante eso. Y además hay algo que, por lo menos a mí,
no dudo que a ti también me moviliza, es que cierto sector de la gente que ahora aplaude a Dina Boluarte, sí, que la quería sacar por lo del Club Apurímac, minimiza, reduce la cantidad de muertos que ha dejado, sobre todo la protesta de diciembre. Y tú dices bien en ese editorial de fin de año, de otro lado, cito, si termina cogobernando con la ultraderecha protegida por las armas, la crisis se agravará y entraremos pronto a una nueva y todavía más oscura temporada de cuando se jodió el Perú. Cuando escribías esto, ¿cómo imaginas esa oscura temporada si es que ocurriese? Si eso se llega a dar, esto va a suceder en un contexto en el que la indignación de la gente va a ir creciendo, el absoluto desprecio a quienes están gobernando de una u otra manera va a ser muy difícil de que se dé la condición básica de un gobierno democrático, que es la de una representación normalmente aceptada. Va a ser necesario el uso de la fuerza. Dentro de aquello se va a crear una narrativa, que es ya la que en principio se dio, una narrativa maniquea que va a poner todo el acento dentro de esta protesta en una combinación del Movadef con Evo Morales, con algunos reservistas y todo esto, lo que básicamente es una minoría. Es una minoría frente a una reacción mucho más fuerte y mucho más general. Una minoría que puede crecer con las señas que precisamente está dando la oposición. Es una minoría dentro de la oposición, dentro de los que están protestando. Desgraciadamente, sí, uno de los peores efectos que ha tenido todo este proceso de degradación institucional, cuya última parte, como también lo ponemos allá, empezó cuando no se reconoció, cuando Fuerza Popular y la ultraderecha no reconocieron la victoria de Kuczynski, que no es que precisamente fuera de izquierda, no reconoció su victoria y empezar a partir de ese momento a socavarlo y a intentar derrocarlo de todas las formas. Y no pararon, también contaron de alguna manera con la debilidad de Kuczynski y las traiciones dentro de su propio entorno, hasta sacarlo. Después de eso, todo ha sido una continuación de una u otra manera de esa crisis, agravada después muchísimo por la peste, la peste que ha sido el factor traumático central dentro de todo ello y el fortalecimiento de la ultraderecha, junto con, y que además encontró su perfecto contrapunto en la izquierda bruta. Que ha estado también en el Congreso, una izquierda primitiva además, coincidan, ¿no? Claro, y una izquierda que también demostró que tenía una mano muy ágil para entrar a las billeteras de los recursos públicos. Así es. Entonces, dentro de eso, el centro democrático, aquel que de una u otra manera había definido resultados hasta ese momento, en medio de la precariedad que ha habido, en medio de la precariedad política y todo, quedó notoriamente debilitado. Y uno de los grandes problemas que tenemos ahora es de que crece la protesta, crece el disgusto y no existe todavía el centro democrático capaz de expresarlo y de darle la traducción realmente popular, pero legal, que necesita. Has dicho bien, mencionando quienes pueden llegar a distinguirse como actores protagónicos de esta movilización, y tú que en tu vasta trayectoria has sido un notable investigador de Sendero Luminoso en su momento, a mí me preocupa esto, Movadef, que además los mensajes, abajo el golpe de Estado de la ultraderecha, cierre del Congreso, exigimos elecciones generales, nueva constitución, son los mismos mensajes que ves en las pancartas de las movilizaciones. Pero si dice Movadef, a mí se me escarapela el cuerpo. Pues, detrás de eso, de esas banderas, que la verdad, uno se pregunta, y eso debo decirlo también una y otra vez, cómo la gente que busca reformas que mejoren la situación popular y todo eso, puede pensar de que la salida fundamental es una constitución. Es una visión, digamos, que va muy en contra del realismo filosófico que de una u otra manera ha definido a la izquierda. Es un nominalismo, es decir, que tú cambias las leyes y cambias la realidad. Y la cosa es de que
Lo que hay que buscar es de cambiar la realidad utilizando en forma pragmática las leyes. ¿Tú crees que no es un momento constituyente? Digo, hemos pasado por tantos momentos constituyentes, ¿y cuáles han sido los resultados? En toda América Latina, porque esto no es nuevo de acá, en toda América Latina, una de las banderas centrales que ha habido por parte de la izquierda es una nueva constitución. Tú has visto lo que ha pasado en Chile, tú has visto buena parte de las protestas que se han dado en otros países. Lo que es necesario realmente es tener gobiernos de centro izquierda, de centro derecha, si se quiere, que en forma pragmática y clara, haciendo las reformas legales paulatinas que sea necesario, busquen cambiar el estado de cosas, la realidad, con medidas prácticas y concretas de gobierno. Eso es una cosa. Pero lo que sí debo decir es que por más de que yo considere exagerados, poco atinados y destinados al fracaso ese tipo de movimientos, de otro lado, no son ilegales, expresan un punto de vista y no son en modo alguno una cuestión particular o única del Movadef. El Movadef, hasta donde yo he podido ver en estos tiempos, es un movimiento que se mantiene obviamente muy minoritario y que si en algo ha podido crecer ha sido por esa actitud también absolutamente maniquea de tratar de perseguirlos y empujarlos, que ha creado, desgraciadamente, por contraposición, en cierto grupo de la juventud algún grado de simpatía. Entonces, pero aún dentro de ello, permanecen como minoría. Entonces, por esa misma razón, el pensar de que cualquiera de esos movimientos está marcado por grupos, como dijeron, terroristas, comunistas, narcotraficantes, mineros ilegales, etcétera. Hay gente de esa, sin duda, y se los puede distinguir en determinados sitios, en determinados bloqueos, en determinadas acciones, pero pensar, por ejemplo, que AIDESET, que participa activamente, tiene algo que ver con minería ilegal, tiene algo que ver con Movadef, tiene algo que ver, es ridículo. No. Por decirlo menos, ¿no es cierto? Entonces, hay una protesta que trasciende en mucho, Pero que esta gentuza se aprovecha, pues ese es el problema. Que esa gente, pero la principal razón detrás de todo esto es de que aprovechan lo que ha sido el terreno que ha abonado la ultraderecha. Así como puedo decir de que Castillo fue el enemigo ideal de la ultraderecha, fue un enemigo tan apropiado, tan a la medida que casi se puede decir fue un aliado. De la misma manera, la ultraderecha, por supuesto, le da con su estrechez intelectual, con su desconocimiento, su ignorancia de la historia, de lo que es la política y de todo eso, les da los elementos, los medios y las maneras de que estos grupos radicales crezcan. Yo leí ese artículo, lo leí justo al cierre del año, me gustó, titulado Hasta el mal se idiotizó. Y tú sabes lo mucho que yo te quiero y te aprecio. Gracias. Pero hay una oración que a mí me desconcertó un poco y disiento parcialmente, con todo respeto. Dices... Como diría Otaro, eso es democrático. La cobertura de la prensa concentrada recordó una y otra vez a los tabloides del montesinismo. Creo, en el argot popular, sobre todo en el argot periodístico, se le denomina prensa concentrada a los medios que pertenece, digamos, al grupo El Comercio, o La República, básicamente. Y este es uno. Y yo estoy aquí. Sí, este es uno y tú estás aquí. Y me sentí indirectamente tocado. Yo no creo que haya hecho un trabajo como los tabloides del montesinismo. Te lo digo con todo cariño. Creo que la generalización no le hace bien a la reconciliación. No, natural. No. Primero, no estoy buscando ninguna conciliación. Para mí lo fundamental es hacer análisis claros, racionales, puntuales y defendibles de la realidad. Y yo te puedo decir, con también el cariño y respeto que tengo, tú eres una suerte de excepción, tú eres un lunar dentro de los medios concentrados. Y si podría en cualquier momento, pero no creo que tenga que hacerlo yo, porque basta con que tú hagas esa investigación, revisar las primeras planas de los últimos meses, revisar la coincidencia absoluta que había en ellas,
revisar la insistencia total, monotemática en una sola cosa, dejando de lado la realidad más grande, el horizonte completo de la realidad. Y entender de que cuando una campaña, y una campaña que además tiene visos clarísimos de coordinación con otros grupos y con otras organizaciones del Estado, alguna de ellas, como la Fiscalía, por ejemplo, entonces que eso y lo que es una investigación que debe tener una premisa fundamental de imparcialidad, entonces deja de existir. Y yo te digo por qué he pensado una y otra vez en eso. Porque cuando de repente ves dentro de los periódicos del mismo grupo, este grupo, cuando ves exactamente la misma portada día tras día y con mucha frecuencia semana tras semana, y cuando ves una concentración así unívoca, que en cualquier otra circunstancia sería denotaría una obsesión, entonces yo te digo... ¿No hubo enseñanza de todo esto? ¿No hubo enseñanza de todo aquello que se hizo? Tienes buena parte de la razón, yo te digo. Pero creo, como te decía hace un momento, y gracias por tus palabras hacia mí, pero también aquí yo he visto, por ejemplo, revelaciones en la generalización, digo, ¿no? Porque tú hablas de periódicos, pero también está, por ejemplo, Cuarto Poder, ¿no? Salatiel Marrufo, Sada Goray, Jennifer Paredes, Juan Silva, Gina Alvarado. Es decir, sí ha habido... una contribución, no total, en eso estoy, digamos, medianamente de acuerdo contigo, pero sí hay contenidos... ¿Alguna investigación sobre Fuerza Popular, sobre los grupos de ultraderecha, sobre los casos de lavado de dinero, que están relacionados con los grupos empresariales, con los otros escándalos? No, pero yo te estoy mencionando las investigaciones justamente del gobierno de Castillo. Bueno, es que... Y han sido fundamentales para entender la corrupción de Castillo, ¿no crees? Buena parte, digo. Mira, nosotros hemos hecho lo nuestro también con las investigaciones, con las investigaciones respecto a Castillo. Es un trabajo de... Y lo hemos definido, a este grupo, básicamente como un grupo de pirañas que entró al gobierno buscando sacar todo lo posible, pero que ni siquiera eran buenos en robar, ni siquiera eran buenos en eso. ¿Y de qué? Comparados... Esas pirañas, comparados con los tiburones de la corrupción de gobiernos anteriores, todos aquellos grupos que salieron y que, digamos, y las investigaciones no han terminado, en los casos Lavallato, Lavajuez y varios otros, realmente era la comparación de pirañas con tiburones. Claro, pero ellos y que de una u otra manera... No eran la única parte del gobierno. Me refiero, el gobierno no era la única parte del gobierno. Déjame decirte, por ejemplo... Ha sido justamente develado por esas investigaciones, pues, querido. Las investigaciones al gobierno de Castillo han sido fundamentales. Las ha sacado tú con IDL y también las ha sacado Cuarto Poder. Las he sacado el día anterior al golpe. Bueno, leímos aquí las declaraciones de Salatiel Marrouf. Lo que trato de decir, sin ánimo de, digamos, entrar en una controversia, porque no se trata de eso. Tú sabes lo mucho que yo te respeto. Pero creo, sentí en esa oración que había una generalización que al final puede, no digo que eso per se lo sea, sino que indirectamente lleva hasta agresiones a periodistas. Hay un mensaje de odio contra la prensa en general que tú y yo finalmente terminamos siendo víctimas. ¿No crees? Un poco. Mira, la mayor parte de los ataques que... ha recibido el periodismo de investigación y de los reporteros en particular, y dentro de los reporteros yo, han venido de la ultraderecha, de los grupos corruptos, vinculados más bien con los corruptos de Lavallato, con los corruptos de Lavajuez. La pestilencia que te ha buscado a ti en determinado momento... No, han hecho un juicio. Estoy enfrentando en este momento un juicio contra la pestilencia. Fantástico. Sí. Quisiera ver... ¿Y sabes cuándo fue la audiencia? El día de mi cumpleaños. Y tuve que ir. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Lo vivimos. Sí, claro. Y el día de mi cumpleaños hubo un intento de fracturar, de entrada con fractura, ahí de los reporteros. Entonces, yo te puedo decir, ha habido ese tipo de ataques contra el tipo de investigaciones que nosotros hacemos. Yo hasta este momento hubiera querido ver una buena investigación sobre la pestilencia y quiénes están detrás de la pestilencia. Y quiénes son los que le dan la financiación a esa gentuza
y te vas a encontrar con sorpresas seguramente, dentro de la prensa concentrada. Me hubiera encantado verla, a pesar de que tú has sido uno de los atacados. Pero no solo atacado, justamente me hacen el juicio porque aquí los expusimos. Los expusiste. Vamos a ser más claros. Somos ¿ya? un equipo. Los expusiste. O sea, tengo un equipo de trabajo. Pero, y entonces, por la misma razón, yo te puedo decir, de ahí han venido la mayor parte de los ataques. No ha habido nada. Mm. Dentro de las investigaciones que había que hacer, por ejemplo, yo te digo, nosotros cuando salió Patricia Benavides con Fiscal de la Nación, sacamos el caso, que era obviamente muy importante, reconocerás que fue, de la investigación sobre su hermana, la jueza Emma Benavides, y las liberaciones irregulares de narcotraficantes. Claro que sí. Ese caso, ¿no es cierto?, que de una u otra forma, ella terminó, cercenó, sacando a la fiscal que lo estaba realizando. Bueno, ¿cuántas investigaciones? Nosotros hemos seguido, por supuesto, con la investigación. ¿Cuántas otras investigaciones sobre ese tema tan importante se han hecho? Hasta donde yo he podido contar, ninguna. Ninguna. Entonces, cuando tú tienes... que estamos mirando quizá, a ver, un lado, ¿no? Porque igual, me estoy imaginando, ¿no?, que del otro lado, Sol Carreño te puede decir, oiga, pero ¿cuántas investigaciones ha hecho Idela Reporteros en proporción a los temas de Castillo? Yo creo que yo le diría rápidamente, no sé si Sol me preguntaría eso, porque creo que es una persona inteligente, entonces dudo que lo haga, pero yo le respondería inmediatamente. Cualitativamente, las cosas que hemos sacado han tenido todas gran importancia y puedo decirlas en cualquier momento, ¿no es cierto? Hemos sido los primeros que hemos sacado algunos de los principales corruptos que han estado actuando detrás de escenarios en el gobierno de Castillo. Pero hemos buscado tener las cosas completas. No nos hemos concentrado en hacer una campaña organizada buscando un resultado determinado. Esa es la diferencia que hay. ¿Todos han hecho una campaña? Por supuesto. ¿Todos? Bueno, yo creo de que por lo menos en el caso de la prensa concentrada hay muy poca duda. Hay muy poca duda y yo creo que eso es fácilmente demostrable por lo demás. Ajá. Entonces, yo te digo, así como en los tiempos clásicos de los varones periodísticos de Estados Unidos, cuando había un gran periodismo y un pésimo periodismo, y estaba la cadena Hearst, por ejemplo, y cuando Hearst quería lograr una guerra, por ejemplo, concentraba la cobertura en tratar de al máximo poner todos los lentes, en todos los focos en eso. Entonces, de la misma manera, aquí se hizo la cosa así. Y yo creo que dentro de todo ese cuadro, ha habido todo un conjunto de cosas que han quedado ocultas y que ahora necesitan ser comprendidas mejor. Claro. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, se dejó de investigar el caso que yo te acabo de decir? ¿Cuál? El de la fiscal de la Nación y su compromiso y el compromiso en el cubrimiento sobre la investigación de su hermana jueza. Te digo que aquí hemos tratado el tema. Aquí hemos tratado el tema. Jaime, no estoy hablando de tu programa, estoy hablando en general, porque de lo de la prensa. Me parece fantástico que si tú pudieras aparecer como embajador de esa prensa con todas las calificaciones necesarias, ciertamente no tendrías el problema de ser declarado persona non grata. Pero no vas a ser el representante. No vas a tener esa representación. Exactamente. Y defiendo a mi equipo. ¿No? Exactamente. Entonces, pues sí, yo creo que hay muchísimo que criticar. Y por repudiables que sean los ataques que se hagan a los que están ejerciendo funciones periodísticas, sobre todo en la calle, por repudiables que sean los ataques, lo primero que uno tiene que decirle a quienes los mandan y todo eso es de que cumplir los códigos de ética de periodismo, cumplir los propios códigos que están, por ejemplo, en este grupo, que entre otras cosas te mandan imperativamente el tener un grado básico de imparcialidad al cubrir las cosas y el tratar de que tu cobertura represente de la mejor manera posible la realidad, de que esas cosas se cumplan y que no se convierta el periodismo en parte de una campaña concentrada con otros grupos. Por más que haya sido contra un tipo deshonesto, un incompetente, incapaz, las cosas tienen que hacerse desde la visión, desde la imparcialidad y de la claridad del periodismo. Claro, ahora yo te digo, gracias por, digamos, ponerlo en marco. Yo no,
soy embajador de nadie, pero te digo lo que he visto cuando leí tu artículo, que estuvo muy bueno, pero sí sentí que había una generalización. Eso es lo que yo sentí, porque he visto el trabajo aquí, por ejemplo, Sol, ¿no? Mauricio Aguirre, gente que trabaja y hace reportajes que realmente han sido fundamentales. Es decir, puede ser que se haya, por supuesto que se han cometido errores, por supuesto, pero lo que yo veo acá... Podríamos conversar mucho sobre los errores. Quizá sí. ese fraseo tan genérico, permíteme, ¿no? Puede construir a la larga, y esa es mi pregunta siguiente, una narrativa que puede ser feroz contra el trabajo del periodismo independiente en general, el periodismo que se respeta, ¿verdad? No el mal periodismo que hay y abunda. Hay cloacas, y tú lo sabes muy bien. Pero ¿cuál es el riesgo del periodismo de investigación? Hay cloacas y hay un mal periodismo. Sí, y hay un periodismo, que, digamos, desde el punto de vista empresarial es hegemónico, o que tiene la mayor parte, y que ha hecho mal su trabajo, para decirlo con toda claridad. Ha hecho mal periodismo. Dentro de todo ese grupo grande, por supuesto, hay gente respetable. Y hay varios, y tengo dentro de ellos amigos y antiguos colegas y todo esto. Pero en términos generales ha hecho mal, muy mal su trabajo, y necesitaría entrar en un periodo profundo de autoanálisis, de autocrítica y de cambio. Como te decía, yo no suscribo totalmente esa frase, y creo que es además sano poder discrepar parcialmente de lo que tú dices. Y subrayo lo de parcialmente. Ahora, ¿por qué crees tú que hay gente que aún defiende a Castillo? Porque en las marchas yo veo, y todos vemos, que hay gente que está pidiendo reponer a Castillo, reponerlo en la presidencia después del golpe de Estado, con un discurso además plagiado, casi, en parte, del de que Fujimori. Dio Fujimori el año 92. Sí. ¿Qué crees que existe en esa población, en esas personas, para pedir ello? Yo creo que lo que hay es una consecuencia desgraciada de aquello que hemos estado discutiendo hasta hace un momento. La gente no cree en la información que recibe a través de los medios. Entonces siente que Castillo es uno de ellos, que ha sido rodeado, que ha sido envenenado, que ha sido intoxicado, que ha sido atacado, golpeado, rodeado, abrumado, y que cuando finalmente le han hecho una trampa y lo han forzado a salir, y porque él pobrecito. Estaba... Exactamente, y porque él estaba tratando de hacer las cosas. Por el hecho, sencillamente, de que han percibido todo esto, no como un conjunto de informaciones reveladoras que te van construyendo un caso bien sólido, sino como una campaña muy coordinada. Y cuando ven, una vez de que, mira tú, cuando ven que Castillo ha sido arrestado por la propia policía, que unas horas después jura Dina Boluarte, y que todo el Congreso se reúne y empiezan a sacarse selfies celebratorios, ¿no es cierto? Entonces, para ellos está muy claro, ganó esa gente, y para ellos esa gente está vinculada con los peores intereses. Con lo peor. Y buena parte de aquellos, como tú lo tendrás muy claro, están también, sí, vinculadas a algunos episodios profundamente oscuros de corrupción, sobre todo en el pasado cercano. Entonces, yo creo que ha habido eso. No hay duda alguna de que Castillo ha sido un pésimo presidente. No hay duda alguna de que ha sido una persona totalmente incompetente. Corrupto. Y no hay duda alguna de que entró casi del primer día, ¿no es cierto? A robar. Con la idea de bolsiquear, como de carterista. Un carterista. Así es. Un carterista. Un asaltante. Además, rodeado inmediatamente. De carteristas. Rodeado inmediatamente por otros un poco más maleados que él. Digamos, todo ese grupito, sí, Bruno Pacheco, Beder Camacho, etcétera, que ahora como colaboradores, delatores, lo que sea, están haciendo también una modificación del argumento que en alguna forma lo guarezca a ellos de la situación y ponga la mayor culpa posible en esta persona tan absolutamente impreparada, taimada e incorrecta.
que en el momento, y además hay otra cosa que es absolutamente fundamental y que debe tenerse presente también sin duda alguna. Castillo, por la razón que fuera, y ese es uno de los misterios que hay, y ese es uno de los misterios que queda por resolver, cuando tenía todas las posibilidades de salir airoso del intento de vacancia, bruscamente sale y da el mensaje golpista. Y con eso se puso automáticamente fuera de la ley. ¿Tú tienes una teoría de por qué lo hizo? Puedo pensar en muchas cosas, pero este es el tipo de misterio en el que empezar a teorizar te quita posibilidades de llegar a resultados. Pero las teorías a veces son importantes porque las pones sobre la mesa. Hay un conjunto y te dan, ¿no? Mira, te dan como que ideas y posibilidades. Yo te doy una, por ejemplo. A ver. Salatiel Marrufo. A mí me parece que el testimonio de Salatiel Marrufo, hipótesis. ¿Lo descompuso? Creo, sí. Porque es la primera vez que un personaje tan cercano a él habla ya de dineros concretos entregados en sus manos. Él había, hasta ese momento, había sido traicionado por Pacheco. Había sido traicionado por Camacho. Pero nadie había hablado de plata. Pero, en sus manos, que en sus manos, de plata. En sus manos. Bueno, digo, estaba muy claro de que había corrido muchísimo dinero. Había sido traicionado por su jefe de inteligencia. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, ya básicamente no le quedaba a nadie. No le quedaba básicamente nadie, excepto su familia, que pudiera traicionarlo. De tal manera de que lo que en ese momento dijera Salatiel Marrufo, no creo que haya sido aquello que lo terminó de descomponer. Ha sido, digamos, toda esa última parte, las investigaciones de los últimos días y todo, fueron orquestadas con vistas a ir creando una determinada coralidad, ¿no es cierto? Un determinado coro, una fuerza coral que tuviera un efecto, sobre todo en la cuestión de la vacancia. Pero ha habido algún otro efecto que lo desarmó por completo, que lo hizo actuar psicóticamente, en ese momento, a Castillo, y que lo llevó a cometer el delito que automáticamente lo sacó y lo convirtió en un delincuente. Entonces, en un delincuente por el haberse rebelado y el haber intentado hacer un golpe. Pero ha habido una serie de causas y de cosas que han estado ahí cerca y que yo creo que necesitan ser muchísimo más investigadas, van a ser investigadas y yo creo que van a arrojar algunas historias sorprendentes. Las investigaremos, sin duda. Tú por tu lado, yo por el mío, y siempre es un gusto tenerte aquí. Gustavo Borretti, director de IDL Reporteros, con nosotros. Gracias. Gracias, ha sido un gusto. Hasta luego. Sin corte comercial, como ya les dije hace un momento, la otrora oposición a Castillo, hoy convertida en un...